1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ciao amici de Fisi Más, da Paolo. Para il giorno di oggi voy a fare un allenamento per le gambe. Lo so che tutte le persone che mi seguono nel canale piace braccio, addomen, spalla, però è importante cercare l'equilibrio, la potenza, la caña. Certo che se tu vuoi raggiungere obiettivi o traguardi grandi, importante ir a la palestra, meterle un buen cargo. Para el giorno de hoy, ya hemos bisogno de un paio de manubri. Si no hay un manubri, no te preocupes, prende 2 botellas de agua. Habíamos bisogno de una banda elástica. Y lo importante, una grande motivación de mejorar. Vamos a iniciar con un poquito de hidratación. Ok, vamos a hacer un poquito de movilidad. Vamos a iniciar. La bracha. Un poquito el bacino. Ta, 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 ta. Cambio. Me piego, salgo. Ta, 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 ta. Su, en yu, guarda. Vamos a hacer al menos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos a hacer un poquito de corsa en el posto. Ta, 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 ta. Adesso, con la mano vamos a tocar el talón y vamos a hacer esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Su. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me mantengo que en la corsa en el posto. Vamos a hacer 20 jumping ya. Si tú hay problemas de ginocchio, procura no hacer el salto. Simplemente abro, chiudo, chiudo, abro. Vamos a iniciar. 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in più. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un poquito de corsa en el posto. Corsa controlada. Ta, ta, ta. Su el ginocchio. Vamos a hacer 10 saltini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, 9 y 10. Perfecto. Vamos a encrochar, vamos a ascender el batito cardíaco a salito para iniciar nuestros ejercicios. Cambio, 4 ejercicios pel gambe, aunque involucra el glúteo. Tu. Perfecto. Su. Cambia. Ok. Sono qua in un campo de la cancha, el campeto de calcio, ¿no? El campeto, la cancha de campo. El campo esportivo. Con un poco lleno de savia, pero lo importante es que hoy vamos a entrenar la gamba. Ok, vamos a iniciar con nuestro primo ejercicio. Nuestro primo ejercicio vamos a utilizar el manubrio. ¿Qué vamos a hacer con nuestro primo ejercicio? Te explico. Vamos a abrir a lo largo de la espalda. Vamos a hacer el stacky. Vamos a el stacky lentamente, echando lentamente, ligeramente piega el ginocchio, tiro indietro el glúteo. El glúteo, esquina derecha, guarda, esquina derecha. Salgo. Cuando salgo, faccio un bicipiti, un poco de bicipiti. Y cuando el bicipiti, echando lentamente, guardando de frente. Nuevamente lo voy a explicar. Abro esta misura de la espalda, echando el peso muy vicino al ginocchio, echando esquina derecha, tiro el glúteo indietro, lentamente, controlado, salgo, bicipiti y echando el bicipiti e inicio nuevamente. Ok, perfecto. De questo vamos a fare
Vamos a hacer una ventina, 20. Cierto, si tú en casa hay un cargo, me la basas un poquito en la repetición. Ok, perfecto, voy a hacer 10 de esta forma y 10 de frente. Vamos a hacer 10. 3, 2, 1, via. Uno. Due. Tre. Quattro. Tutto controllato. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Vamos a meterle due in più. Undici. Dodici. Tredici. Quattordici. Quindici. Cinque in più. Sedici. Respiro. Diciassette. Diciotto. Diciannove. E 20. Questo è il nostro primo esercizio. Come detto prima, ho fatto 20 ripetizioni. Tu a casa puoi fare 10, 15, 8. Però lo importante è aumentare il carico. Con il carico non va a aiutare a fatigar las fibras musculares, così las fibras van a crecer, ¿cierto? Crecen si las alena bene, le da buen reposo. Lo importante, una sana y correcta alimentación es fundamental. Todo labora en escuadra, no solamente una sola cosa, no solamente el entrenamiento, porque si tú te alenas fuerte, no te reposas, es difícil ver el resultado. Nessuno te regala nada. Esto es laboro. Ok, facciamo una piccola pausa. E mi idrato. Nuestro segundo ejercicio. Este ejercicio yo le llamo la gamba militar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a expulsar este cargo con este peso. Vamos a ponerlo acá. Eso nos va a servir a eso. Nuestro próximo ejercicio. Gamba militar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a extender.
punta de pie. Vamos a hacer esto. Uno, due. Uno, due. Faccio uno, due. Uno, due. Siempre en quella posición. Si tú hay problemas de ginocchio, mejor evitar fare questo ejercicio y saltar al próximo. Este será nuestro segundo ejercicio. Yo le llamo gamba militar, porque se siente la fatiga en las gambe, aunque parte de nuestro glutei. Si tú ancora no te has inscrito a este canal, escríbete, déjame tu comentario. Pablo, me piace tus entrenamientos, no me piace. Voy a un entrenamiento per le braccia, lo facciamo. Ok, me preparo. Vamos a ascender lentamente, echando punta a punta de pie, guarda, punta. Mano en, puede ser vicino a la orecchia. Y se va, vamos a fare ventina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me fermo, va. Vamos a fare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in più. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ah, madre mia, si sente. Importante, tu conosci il tuo corpo. Tu devi fare fino a donde tu riesca. Quando tu non riesca più, fermati. Se io te dico fai 20 e tu puoi fare 30, continua. Eso es lo bueno de allenarse da solo, porque uno impara a conocerse. Ok, nuestro segundo ejercicio, ¿no? Se siente, ¿no? Gamba militar. Madre mía. Hay una piccola pausa. Ah, me hidrato. Se siente, ¿no? Este ejercicio último que he hecho, tú lo puedes hacer en casa a tiempo. Puedes meter 30 segundos en el timer y lo haces. 20, 40, 50. Todo depende de las condiciones físicas tuyas. Ok, nuestro próximo ejercicio. Vamos a utilizar la banda elástica. Si tú no hay la banda, no te preocupes. En casa puedes meter un estracho al muro y simplemente te vas a postar. Ya yo le he metido al inicio. ¿Qué vamos a hacer? Te lo voy a explicar. Voy a dar un poquito la esquina. ¿Cuándo vamos a elaborar? Gamba y aunque parte de la esquina. Vamos a hacer este ejercicio, guarda. Tiro. Posición en seduto, guarda. Seduto. Vamos a hacer esto. Ta. ¿Cuánto vamos a hacer? Vamos a hacer una ventina. Proviamoci. Si tú arriba 10, 10. Si tú arriba 40, fai 40. No limitarte, porque es fundamental estimular y fatigar el músculo para que el músculo, con el reposo, las proteínas y un buen entrenamiento, te va a ayudar a aumentar la masa y a mantenerte duro. Ok, vamos a hacer 20. Voy a dar un poquito la esquina, ¿va bien? No importa. Trabajamos esquina, dorso y gambe. Posiciones. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in più. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Madre mía, esta gamba mía fa così, guarda. Se siente, ¿no? Ahorita que iba a fare 20, fatto como 30, ¿no? ¿Por qué he fatto 30? Porque sentivo que me mancaba un poquito. No me sono limitado a 20. Potevo fare 30, allora he continuado.
60. Nuestro próximo ejercicio. Voy a colocar el tapetino acá, su la sabia. Entonces no me sucede ni ente a mí. Dopo me lavo, ¿no? No es problema, pues acuerdo está el agua y el zapone. Ok, próximo ejercicio, vale. Posiciones. Vamos a hacer con este. 1, 2, una ventina. Toco y su. Una ventina. Dopo cuando faccio 20, vengo avanti y tiro dietro. Vengo avanti y tiro indietro. El primero, tocando punta. Ta. Dopo vengo avanti y tiro. Ok, me preparo. 3, 2, guardo de frente, una buena postura. 3, 2, 1, via, posiciones. 1, toco. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abro. 1, 2, 3. 4, controlato, 5, 6, 7, 8, 9, 10, adesso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10, fermo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ah, se sente. Adesso cambio di gambe. 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Avanti. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fermo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, el último, vamos a meter el último ejercicio, vamos a utilizar el cargo, ok, hacemos pausa y andamos con el último. Chao, ¿todo bien? Saludan los bambinos, me saludan. Allenando cual glute. Último ejercicio. 3, 2, 1, via. Salgo el glúteo, contraigo el glúteo y esciendo, va. 1. Faccio un ponte, va. Contraigo el glúteo. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10 più, 1, 2,
3, 4, 5, contraigo el glúteo, 6, 7, controlato, 8, 9, 10, fermo, fermo lì, 1, 2 y 3. Ok, está donando la alarma, está donando la alarma, está donando la alarma. Está donando la alarma. Ok, para finalizar vamos a hacer un poquito de stretching, ya justo así. Con estos 4 o 5 ejercicios que he hecho, tú me los vas a repetir de 2 a 3 volte, 3 volte. Así vas a ver grandes resultados. Mi sdraio, vamos a portar acá el cuadricipite al petto. Fai una piccola pressione, mi rilasso, aproximadamente tu fai a casa 20 secondi, 20 secondi con ogni esercizio per fare il stretch. Adesso cambio con la stessa mano, prende la punta del piede e lentamente tu vai fino dove tu riesca, fino dove tu riesca e te fermi, fermate, fermate lì, fino dove tu riesca. Perfetto, perfetto. Adesso cambio, cambio, cambio l'altra. Prendo la punta fino a dove tu riesca. Su, 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 su. Ok, tutte e due. Una spinta. Ok, mi siedo, mi siedo, mi siedo. Lentamente, piedi uniti e scendo lentamente fino a dove io riesca. Inhalo, exhalo y lentamente voy descendiendo. Cambia, cambia, cambia. Cambia. Vamos a ascender. Aproximadamente 20 segundos. Un ejercicio, un ejercicio. Cambia. Ok, adesso vamos a farlo de frente. Vamos a fare una farfalina, un español, una mariposa. Saco el petto, saco el petto. Ah, saco el petto. Abro, 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 abro. Ok, perfecto. Vamos, andiamo a encrochar, encrocho. Y con el gomito, una spinta. Guarda. Cambia, 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 cambia. Ok, posiciones, posiciones de adoraciones. Meto, meto, meto el glúteo. Vale, indietro. Ok, va el pie acá, dietro, 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 dietro. Una espinta. Questo lo facciamo al muro, cambia. Talone, talone, talone. Se non hai l'equilibrio, puoi prendere la mano al muro, al divano, vicino alla morosa, alla moglie, all'amante, qualcuna persona così, se non hai l'equilibrio, no? Cambia. Ok. Perfetto. Por el giorno de hoy habíamos finito. Mille, 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 mille gracias a todas las personas que se son alenato. Yo espero que estos ejercicios se sean eficaces. Como he dicho prima, repítemelo una, dos, tres vueltas y vas a ver grandes resultados. De cuore, Paulo.